Fuentes del Pentágono afirmaron que esta semana un caza chino realizó maniobras cerca de un avión militar de Estados Unidos al este de China y que las aeronaves llegaron a estar a unos 9 metros de distancia. El 19 de agosto, un avión de combate chino armado llevó a cabo una intersección peligrosa de un avión patrulla P-8 Poseidon de la Armada que estaba en una misión de rutina, explicó el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa. Según Kirby, el caza chino pasó por debajo del P8 Poseidon en tres ocasiones y las aeronaves llegaron a estar a unos 9 metros de distancia, lo cual, recalcó, es muy peligroso. En otra ocasión, agregó, el piloto chino efectuó otra maniobra por encima del aparato estadounidense y se acercó de manera perpendicular con la intención de exhibir sus armas, cita la agencia Reuters. Kirby calificó las maniobras de bastante agresivas. Esto es obviamente una provocación profundamente preocupante y hemos comunicado directamente al gobierno chino nuestra objeción a este tipo de acciones, señaló por su parte el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes. Los ministerios de defensa y exteriores chinos no han hecho comentarios respecto a lo sucedido, apunta el periódico The Wall Street Journal. El incidente tuvo lugar en el espacio aéreo internacional sobre el mar de China Meridional y a unos a unos 220 kilómetros al este de la isla china de Hainan. Precisamente en esa zona se produjo en 2001 una colisión entre un avión de interceptación chino y un avión E3 de la Marina estadounidense, en la cual murió un piloto chino. En aquella ocasión, lo ocurrido desató una crisis diplomática entre los gobiernos de Pekín y Washington.